derrotado a las fuerzas de Roberto. Sin sus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo. Dime, ¿sabes por qué has triunfado ahora? Por escuchar. Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair, todo esto se habría evitado. Hice lo que me ordenaste. ¡No! Obraste por tu cuenta. Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante. Aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño, ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún, has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da, una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. Ah, no creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. No me gusta nada que cuestione mi autoridad delante del sujeto. Eso tiene un nombre, y creo que es insubordinación. A mí tampoco me gusta que intente matarlo. Eso también tiene un nombre, y creo que es estupidez. Lucy, no es decisión mía. Yo me he puesto el plazo. Pero soy lo bastante sensato para no desafiarles. ¿Es que quiere terminar igual que Leila? Sé que están nerviosos por el accidente. Por eso no hay tiempo para andar con sutilezas. Si le presiona demasiado, se cerrará. Y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo hace falta un poco de fe. Bien. Pero quiero que piense en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que Desmond suda. Ya es bastante malo tener que vagar por todos esos recuerdos inútiles. Haré lo que pueda.
Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. ¡Mierda! ¡La han cerrado! Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Oh, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues... como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte, del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? ¿Aún recuerdas, Altair, por qué luchamos nosotros? Por la paz, ante todo. Sí, ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. ¿Eso es lo que dicen? ¡Porque es así! Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos, pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo, tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones y también de tu rango. Serás un novicio, empezarás de nuevo, como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. ¿Tengo que matar a alguien? No, todavía no. Para empezar, volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo. Pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Paz sea contigo, Altair. Estás en mi camino. Sí, Al-Mualin me ha pedido que te ayude.
y te recuerde cómo cazar a una presa. Ya sé hacerlo. Me da igual. No pienso desobedecer. Pues date prisa. Un hashishi dispone de muchas herramientas. Ya lo sé. Podemos espiar, hurtar objetos, usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor. Bien. Empieza en el mercado del pueblo, donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Vete. Recuerda, empieza a investigar en el mercado del pueblo. Es como si alguien le persiguiera. Se ha chocado con alguien. ¿Qué le molesta tanto? ¿Por qué lleva tanta prisa? No. Se va a hacer daño. Yo lo he visto. Masun abrió la puerta y dejó entrar a los templarios. Debes contárselo a Al-Mualim. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo a haberse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Me pregunto qué le ha asustado. Qué extraño. Ese hombre parece tener prisa. ¿Por qué correrá de esa forma? Es como si alguien le persiguiera. Parece que lleva prisa. Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar a solas. Vuelve más tarde. Como quieras. Nuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Al-Mualim quiere ver destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. ¡Denunciad sus mentiras!
vete de aquí antes de que llame a los guardias. Has cometido un grave error. ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal, él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mualim quien te juzgue. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes obran mal por ignorancia o miedo, y a eso se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío. Acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay 9 nombres. 9 personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz para Tierra Santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. 9 vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafik. Habla con él. Te será de gran ayuda. ¿Si crees que es lo mejor? Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. ¿Qué hace eso? Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? No!
Estás ocupado, lo entiendo. Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté... Oh. ¿Estará huyendo de alguien? ¿A dónde va? ¿Qué? Que Dios le ayude. Se ha vuelto loco. No te me vas a... Tengas cuchillos, consigue alguno de... ¡Ha! ¡Ha!
dónde correr, viejo. Necesito ayuda. Que alguien me ayude. Ten muerte, estoy bien. Voy a darte caza. Paso, paso. Atrapadle. Moveos. Tras él. Rápido. Que Dios se apiade. Te atraparé. Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Estoy a tu servicio. Tal vez le interesaría esto, ¿no? Bueno, tengo más cosas, muchas más. Tengo lo que necesitas. Estoy seguro. Echa un vistazo. Tengo. Adelante, adelante. Déjame mostrarte. No tienes a dónde correr, viejo.